Buenos días, mis amigos. Bienvenidos a la historia del día de hoy. Como todos los viernes, hay un espacio dentro de este canal de YouTube para ir conociendo poco a poco a diferentes personas que nos ayudan en los pueblos. Estoy hablando de Acatlán, de Pochahuisco, de Viramontes, de La Moneda, de Topiltepec. Desde coros, ministros, lectores, personas de buen corazón, pero también voy transmitiendo algunas historias de personas que tienen alguna enfermedad y nos dan testimonio de fe. La historia de hoy la comparto con ustedes en la capilla de La Moneda. Vamos a conocer a un ministro que ustedes lo han visto seguramente muchas veces en los videos del Padre Arturo, en los videos míos, un ministro que apoya aquí llamado Telésforo. Así es que bienvenidos, vamos a conocer esta historia. Aquí ya está Telésforo con nosotros. Buenos días, Telésforo. Buenos días, padre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Gracias por recibirnos aquí, por permitirnos conocer un poquito más de su vida. La gente que nos ve a través de YouTube lo ha visto. Muchos videos, ¿verdad? Él es el señor Telésforo. Así es. ¿Telésforo nada más tiene un nombre? Sí. Nada más Telésforo. Martínez. Díaz. Díaz. Ministro de aquí de la capilla de La Moneda, y vamos a conocerlo. Yo quisiera que nos compartiera un poquito más, pues un poquito de su vida, usted primeramente, su nombre, cuántos años lleva aquí trabajando, en qué empezó, con quién, a lo mejor si se acuerda con qué padre empezó, qué fue lo primero que hizo, así como datos muy generales, ¿sí? A ver si nos ayuda, por favor. Pues comencé con el padre padre Ladiacatlán, padre. ¿El que apenas murió? Ajá, este padre. Ay, se nos fue el nombre. Ahorita lo recordamos, el nombre. Ajá. Bueno, he trabajado con el padre Tomás, ¿sí? Tomás, padre Nacho. Y ahora padre Arturo, bueno, ahorita sí, después de llegó él aquí en la parroquia, llegó antes, estaba el padre el padre Vital Alonso, la de Acatlán, y después llegó el padre Tomás, sí. Y luego padre Ignacio Morales. Ignacio y creo que llegó pues, no, padre Carlos Morales. Uh-huh. Y luego llegó ahora pues el padre Arturo. Padre Arturo. Entonces, pues yo ya llevo un poco de tiempo aquí en la iglesia. Sirviendo a la iglesia aproximadamente como 20 años. ¿20 años? Sí, de ministro. ¿Siempre de ministro o ha desempeñado otra labor? Pues antes de que yo fuera ministro, participé en un encuentro de jóvenes, ¿no? Pero ya tiene años, ¿no? Con el padre Antonio Silvas. Él pues tenía su, ahora sí equipo de grupos, pues, movimientos, y participé, y pues él nos decía que pues hay que enamorarse de Dios, ¿verdad? Y entonces pues de allí fue ahora sí mi primer llamado. A través, entonces, en la juventud, de algún modo, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues yo les quiero decir que todas aquellas personas que cuando hay algún retiro, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Uh-huh. Porque así Dios nos va llamando por medio de un hermano. ¿De su familia alguna vez recibió alguna formación en la fe, sus papás? ¿Eran personas de fe? ¿Son personas de fe? ¿Todavía viven? Pues mi mamá sí vive.
mi papá ya no tengo, pero pues nos acercaron a Dios, pues. Y pues yo, pues es lo mejor, servir a Dios. ¿Sí? Me siento muy contento sirviendo a Dios. Y ahora sí, que pues ahora sí le vamos echando ganas. Diario me vengo en la mañana, a las 5 de la mañana, ¿sí? Para rezar laudes. Aparte de estar aquí al servicio de la iglesia, ¿qué otra desempeña, trabajo ordinario, normal, en qué labora? Pues yo, pues el campo. El campo. El campo. Pero también nos enteramos de que tiene animalitos, ¿no? También, pues cría de cerdo, pues, sí, porcino. Entonces de allí me voy sosteniendo, porque no trabajo, pues. Tiene como unos ya 10 años, padre. 10 años que no he trabajado, o sea, estoy de lleno a la iglesia. Bueno, sí trabaja en el campo, pues, pero ajá, de algún modo puede acomodar sus horarios, ¿no? Sí. Para tener tiempo para ir al sí, campo a sembrar, y cuando hay necesidad de venir a la iglesia, sí, pues venir para acá. Y entonces engorda también los marranitos y los sí, vende. Sí, los vendo. Es la forma en cómo se va sosteniendo. Y allí me sostengo. ¿Y sí, hay alguien que dependa de usted? ¿Familia que depende de usted? Pues gracias a mis sobrinas, porque pues me apoyan, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sobrinas? Sí, ¿hijos? Tengo sobrinas. Y no, hijos no, pero y dos hermanas y mis sobrinas. Y entonces, pues ahora sí, pues ellas me apoyan, ¿no? A veces, pues ahora sí me depositan para el gas o para... Lo reconocen bien como un tío, le apoyan sí, de vez en sí, cuando. Pero hay alguien que dependa de usted, por ejemplo, su mamá dice que todavía vive. Ella sí, depende de usted, o sea, usted le ayuda a ella, a su mamá. Sí. O ella tiene su propio trabajo... Porque viven juntos, me imagino. Sí, sí, vivimos juntos. Y ahí comen juntos los sí, gastos. Sí, comemos juntos, sí. Los comparten, ¿no? Sí. De algún modo. Sí. Entonces, ya hace 10 años propiamente, que no tiene un trabajo, digamos, formal, sino que puede ir acomodando sus horarios para que, digamos, viene aquí, dice que a las 5 de la mañana, ¿no? Sí, aquí a la iglesia. A las 5 de la mañana. ¿Y aquí qué es lo primero que hace? Ajá, abre la iglesia. Sí. ¿Qué más? Pues se tocan las campanas. ¿Todos los días? Sí. ¿Y para qué repican las campanas? Pues para que, pues ahora sí, las campanas yo pienses, ahora sí, que Dios nos está llamando, pues, por medio de las campanas. O sea, tempranito todos los días repican sí, las campanas sí, para que la gente venga a la iglesia. Sí, o les voceo también. ¿Y si viene la gente temprano? Sí, viene. ¿Qué es lo que rezan en la mañana aquí? Laudes. Laudes. Sí. Y algunas personas también vienen al Santísimo sí, a hacer su visita. Sí. Entonces, a las 5 de la mañana está aquí, toca las campanas, rezan laudes y después, ¿cómo a qué hora se retira de aquí? Pues, como ahorita estamos desde la mañana y a veces vengo dos veces o tres al día. ¿Sí? A los que se presentan. En la mañana, a mediodía, en la tarde. Lo que falte, ¿no? Que si va a haber misa hay que ir, que si sí, van a hacer un trabajo hay que ir. Sí. Pues entonces sí es dedicar pues tiempo prácticamente completo, ¿no? Aquí a las cosas de Dios. Y que ha podido ir acomodando los tiempos, pues primeramente a su medida, ¿no? Para que pueda también tener tiempo para las cosas de Dios. Pues ahora sí, yo pienso que siempre hay que darnos tiempo, ¿no? De darle tiempo a Dios. Así como tenemos tiempo para todo, ¿sí? Para todo tenemos tiempo. Entonces únicamente hay que darnos tiempo. Una de las cosas entonces es ministro. ¿Qué otra cosa? ¿Usted en qué más ayuda? Pues también le rezo a los difuntos. También. Sí. Le invitan como rezandero. Sí. ¿Y en qué más? Y al buen morir alguna persona. Eso del buen morir, ¿cómo se acostumbra aquí en La Moneda? ¿Qué es el buen morir?
Pues solo pues hacer oración con el enfermo. Para que pueda ir muriendo en paz, ¿no? Sí. Tranquilamente. ¿Cómo qué rezos hacen ahí? Pues tenemos ahí un manualito así para poder ayudar al enfermo. ¿Y si le ha tocado a algún enfermito que le está rezando y ya se murió? ¿O de a poco a poquito después se muere? Pues yo de lo que me ha tocado ver, pues yo veo que la oración nos sirve, ¿no? Porque al terminar, pues se duerme el difunto. Así nada más, sí. sin dolor, ¿quedan dormidos? Sí, cuando termino, yo como dos, tres enfermos así me ha tocado ver, al terminar la oración. Duermen en paz. ¿Sí? Pues que esa es una bonita muerte, ¿no? Sí. Sin dolor. Pero eso también va a depender mucho, yo creo, de la fe de la persona, ¿no? Si la persona o el enfermito rezaba o no rezaba, eso Dios puede premiar de algún modo, ¿no? Porque hay personas que no, ahora sí, pues que dicen que ya murió y ya otra vez ya volvió, ¿no? ¿Cómo? Pues ya pasa, sí, padre. Que ya se murió y siempre, ¿no? Ajá, que lo ven que ya está muerto y después que ya... Ya como revivió otra vez, ajá. Entonces no se había muerto nomás. Sí. O sea, se hizo el dormido. Ajá. Y una vez con el padre Tomás, el hermano, el otro compañero ministro, dice, no, ya falleció fulano, está bien, le digo. Y después me llamaron a mí, en la tarde, digo. Le digo, pero si el señor ya falleció, pues. Dice, no, que... Y lo fui a ver y ya le digo, entonces al que terminando la oración, descansó, ¿sí? y ya no. Ya. Entonces, aparte también dedica tiempecito para rezar para a los también, enfermitos. Sí, para visitar. De manera también. Especial a los que ya están en agonía, ¿no? Para una buena muerte le llaman, ajá, ¿no? Sí. Un buen descanso. Sí, sí. Ayudar como ministro, como catequista también. También, padre. ¿Qué catequesis imparte? Pues ahorita estamos impartiendo paso a paso con Jesús, ¿sí? Niños, para niños. Niños. ¿Adultos? Pues adultos también, no más que ahorita pues le tocó a la otra compañera ministra, ajá, pero también nos ha tocado parejo, ¿no? Ahora, pues sí, es dedicar tiempo, ¿no? Tiempo completo, prácticamente tiempo completo a las cosas de Dios. ¿Y cómo se ha sentido todos estos años? Pues me siento a gusto, padre. ¿No se siente cansado todavía? No, me siento a gusto. ¿Todavía aguanta otros 20, 30 años más? Pues 50. Hasta... Pues todos los años que nos dé nuestro Señor. Sí. Vamos a... Ahora sí, mientras que podamos, pues hay que seguir. Claro. Por ahí me han dicho que usted tiene una imagen, un Cristo, que es muy antiguo. Sí. ¿Me puede contar un poquito de esa imagen, de ese Cristo? Pues ese Cristo ya de mis tatarabuelos, ¿sí? Pues lo trajeron de una comunidad que se llama Zacualoya. Y pues ya tiene años. ¿Se lo van heredando? O sea, ¿sus bisabuelos o tatarabuelos? ¿Quién fue? Pues así, mis familiares, ¿no? Así. ¿Se lo van? Primero estaba aquí en la iglesia y ahora pues está allá en la casa. Y entonces le hacemos la fiesta pues en el primer viernes. ¿Primer viernes de cuaresma? De cuaresma, sí. ¿Y se lo van heredando entonces como de familia en familia? Pues sí, ahorita yo lo estoy, lo tengo allí, pues, ¿verdad? Entonces, y siempre le hacemos, también ya le hemos, año por año, se le hace su festejo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Y usted ha pensado el día que Dios lo llame a traer a usted? ¿A quién le gustaría heredar esa imagen pues, tan antigua? Algún familiar, pues ahora sí, pero que lo cuide como yo lo cuido. Y sí, que le siga haciendo sus rezos, sí, y su fiesta. Sí. Y cuando le hacen la fiesta, ¿en qué consiste la fiesta? Pues ahora sí, le hacemos su novenario. Bueno, yo pienso que la fiesta, pues porque el Señor nos reúne, ¿no? Uh-huh. Por medio de la fiesta. ¿Sí? Para convivir. Sí.
Y más o menos, ¿como cuántos años tendrá esa imagen? Es un Cristo, ¿no? Un Cristo crucificado. Más o menos, ¿como cuántos años tendrá? ¿Sabrá? ¿Tendrá idea? Pues a lo mejor más de unos 150 años. ¿Es de madera? Es de... ¿Qué material? Pues quién sabe, padre, si es de madera o únicamente es antiguo, pues. Es como el Cristo que está aquí. Sí, sí, sí. Yo me imagino que es de madera. Yo ya tuve una vez la oportunidad de ir a verlo y sí, es parece ser de madera. Las imágenes antiguas, la mayoría eran de madera. Hoy en día, la mayoría de los santos, de imágenes de santos, las hacen de fibra de vidrio, de resina, de yeso, pero las más antiguas son de madera. Y por eso, con el paso de los años, pues la madera, si no se cuida, se va apolillando. Yo no sé en qué condiciones se encuentra ahorita el Cristo. Pues apenas fue un accidente y se... O sea, lo tenía en una cubeta, ¿no? Y entonces se cayó y está agrietado, estrelladito en sus bracitos, pero pues lo voy a restaurar, ¿sí? ¿Y quiere que lo lleve con una persona que sepa? Pues sí, porque son imágenes antiguas y hay que cuidarlos, pues. Claro. Y no se lo dejo a cualquier persona. Sí. Ahorita, aprovechando que estamos aquí, me voy a detener tantito. Miren, para enseñarles esta imagen que tenemos aquí. Ahorita estamos aquí en la Monera, como les digo, dentro de la capilla de la Monera. Esta imagen, vénganse para acá. Esta imagen que ven al fondo es una imagen muy, pero muy antigua también. Es la imagen más venerada aquí en la Monera. Se llama, o lo conocen como San Salvador. Y le hacen su... Tiene dos fiestas, creo, ¿no? Una el 6 de agosto. Y cuarto viernes también. Y esta imagen, pues es muy, muy venerada, muy antigua y muy querida. Ahí siempre está, solamente se baja una vez al año para que la gente pueda venerar la imagen y se vuelve a subir. Ahí está bien resguardadita. Por eso les digo que las imágenes, nuestras imágenes antiguas, debemos de cuidarlas. Este Cristo, usted sabe... ¿Este Cristo aquí cómo llegó? ¿Quién lo trajo? No, pues nadie sabe, padre. Nadie sabe. Nadie es muy, sabe muy antiguo. No, pues también es antiguo. ¿Pero habrá una persona ya muy mayor que sepa algo? No, no. Nadie. Entonces ya lleva muchísimos años. Sí, ya tiene muchos años. Así es. Porque nadie vive 100 años. No. ¿Sí? Entonces este tiene más de 100 años, ¿no? No sé si unos 150 o 200 años. Y lo conoce la mayoría de la gente como San Salvador, San Salvador. ¿No? Luego hay gente que viene conmigo a apuntar misas y dice, padre, una misa para San Salvador. ¿Qué es Cristo? Pues es Cristo, nuestro Señor Jesucristo, pero lo conoce, la gente lo conoce bajo la advocación de San Salvador. Bueno, entonces, pues tiene usted ahí en su casa esa imagen muy antigua y la va venerando y le va haciendo su fiestita. Se siente a gusto entonces todavía aquí. ¿Sí? Hasta donde Dios le permita seguir trabajando, usted lo va a hacer. Pues mientras que Dios nos preste la vida, pues vamos a seguir dando servicio. Muy bien. Y ya por último, una cosa que usted le diría a la gente que le están pidiendo un servicio y se niega, que no quiere, por ejemplo, que el padre le invitó a una señora que dé catecismo, o le invitó a que sea de lector y no quiere, o que le invitó a que sea del coro y no quiere, ¿qué le diría usted a esa gente que no quiere o que no le dedica tiempo a Dios? Pues yo le diría que se animen también, porque ahora sí, el llamado de Dios, todo nos hace un llamado, únicamente de responder al llamado de Dios. Así es. Y buscar el tiempo, ¿no? Porque yo entiendo que todos estamos ocupados, pero debemos de tener tiempo para las cosas de Dios. Sí, pues hay que dar, ahora sí, prestar tiempo, pues, sí, a Dios y al prójimo. Así es. Pues ojalá lo entendamos y lo hagamos. Actividades siempre vamos a tener, pero hay que buscar
para Dios. Porque mira, les voy a decir una cosa. A veces la gente anda tan ocupada en su trabajo que te enfermas. Algunas personas se mueren. ¿Y qué va a pasar con tu trabajo? La empresa va a buscar a otra persona y te va a suplir, ¿sí? No creas que la gente va a decir, ay, no vamos a seguir adelante porque ya se murió el señor fulano o la señora fulano. No, no, no. Te enfermaste, te moriste y la empresa va a buscar quien te reemplace. Y a veces hay gente que está tan obsesionada con el trabajo y dándole todo el tiempo al trabajo que se olvida de lo más importante, que es dedicarle tiempo a Dios. Y yo entiendo que todos estamos ocupados, pero Dios es el número uno de nuestra vida y tenemos que darle tiempo, como aquí lo hace Telésforo, de buen corazón. Él dice ya más de 10 años que no tiene un trabajo formal, pero le busca en el campo, engordando marranitos, para de ahí sobrevivir y salir adelante, ¿no? Así lo ha hecho todo así, este tiempo. Así lo hemos hecho, Padre. ¿Y se siente a gusto y feliz? Pues contento, y Dios siempre nos bendice. ¿Nunca lo ha dejado sin comer? Nunca. Qué bueno. Únicamente, pues también hay que servirlo, ¿no? Sí. Con gusto y todo. Dios se encarga de lo demás. Así es. Pues muchísimas gracias por compartirnos su testimonio, por compartirnos su historia, una historia de fe que conocemos a través de las redes sociales, de la cámara, de YouTube, de la televisión. Aquí está mi WhatsApp, aquí en mi WhatsApp, escríbame. Hay personas que dicen, Padre, ¿dónde le escribo? Quiero preguntarle algo o quiero ayudarle con algo para las obras sociales que usted hace con los enfermos, los necesitados. Escríbame, aquí está mi WhatsApp, 756-108-2309, y le respondo. Gracias por compartir esta historia con nosotros, una historia de fe. Que Dios les bendiga, ayúdenme dándole like, suscribiéndose al canal y haciendo crecer más y más este canal de evangelización. Proponemos al mundo las cosas de Dios cuando hay muchos que no quieren saber nada de esto a través de YouTube. Que Dios les bendiga.